gran paso para el balonmano aquí en la comuna de Quillota, ya que todos nuestros chicos, incluyendo todas las categorías de todas las edades, obligatoriamente se estaban yendo a Villa Alemana para entrenar, porque también principalmente porque acá en Quillota, aparte de no haber clubes, tampoco hay canchas para entrenar. Y ahora que tenemos esta cancha, sería ideal que pudiéramos abarcar más niños con el club ahora de balonmano San Luis de Quillota. Tenemos muy buenos jugadores que son de aquí de Quillota, que se pueden tomar como un gran ejemplo, incluso para incentivar a los niños o para mismamente entrenarlos. Como un ejemplo de muchos jugadores de aquí que son de Quillota, que son parte de la selección, que van a mundiales, que van a muchos panamericanos, sudamericanos, y que pueden ayudar a los niños de la comuna a crecer mucho en el deporte. Sí, estoy federado en España, fichado también en la Liga Catalana ya desde hace más de un año. Y claro, llegué allá por otras ciudades y hubiese dado mucho gusto que hubiese sido por Quillota.